contexto de la seguridad, la realidad que estamos viviendo en Oaxaca es compleja, por no decir que contradice, para no entrar en en un debate que creo que no es el momento, pero sí, pues la delincuencia está actuando. Todos los días vemos feminicidios, que hay feminicidios, que hay ejecuciones, que hay violencia, que etcétera. Entonces, pues lo menos que podemos desear es que el tiempo alcance para poder diseñar una política de seguridad que realmente contextualice y haga valer lo que usted acaba de comentar, que eso no está en tela de juicio ni de duda, el enorme talento y la riqueza cultural, histórica, turística, en todos los sentidos de Oaxaca. Sí, claro. Y qué bueno que me comentas esto, porque cuando recibimos el secretariado, nos pusimos a revisar un área muy importante que también tenemos como secretariado ejecutivo y que forma parte del proceso de certificación de policías. Este proceso lo compartimos con la Secretaría de Seguridad, pero cuando yo recibo y veo cuántas policías municipales teníamos certificadas, pues me di cuenta que ahí estaba una problemática muy grave que tenemos en Oaxaca. Digo, ya tener 570 municipios implica un reto, pero revisarlos y ver que de los 150 que se rigen bajo el sistema de partidos políticos, solo 108 no tenían policía certificada, a pesar de ser municipios con muchos habitantes, pues ya te estaba mandando un mensaje de que esto necesitaba ser tomado con emergencia desde que llegamos. Y no nos tardamos. Inmediatamente me puse a trabajar, a revisar cuál era la causa por la que los presidentes municipales no avanzaban en la certificación de sus policías. Pues cuando vi los altos costos que tenían que pagar por certificar un policía, pues se lo compartí al gobernador y también le compartí la posibilidad de cómo pudiéramos hacer que esto no fuera un dique, no fuera un impedimento para las autoridades municipales. Y dijo, adelante, vamos a aportar nosotros como Estado también, para que si les costaba 47 mil certificar un policía, ahora les cueste 3 mil o 5 mil. ¿Sí? Ese es lo que nos cuesta certificar a un policía, uno solo, y es un proceso más largo, de 6 a 9 meses. Entonces, imagínate las autoridades con los presupuestos que tienen, pues no todos podían, entonces logramos este acuerdo y por eso el gobernador decidió dar una aportación mayor a lo que obligatoriamente tendría que dar, ¿no? De un 25% que tenía que aportar, él decidió aportar 40%, para que hubiera precisamente este dinero y que esos 108 municipios que se rigen bajo el sistema de partidos políticos, pues ya avancen con su policía certificada. Y bueno, aparte tenemos el reto de los municipios del sistema normativo indígena, que son más y que están trabajando con topiles. Que tienen su propia estructura. Que tienen su propia estructura. Y a veces más eficaz, a veces con mejores resultados. Exacto. Que bueno, las regiones con mayor seguridad a nivel nacional, de las 266 regiones que en materia de seguridad se divide el país, siempre Islán está arriba. Sí. En la 266. Sí. La región a mucho orgullo para quienes somos zapotecos. Para los serranos. No, hombre, ¿no? Así es. ¿Por qué cobrar la certificación? Porque implica insumos, sobre todo en la primera fase, que es control y confianza. ¿Pero a quién se le paga eso? Al gobierno del Estado. Hay un costo que tú pagas. Hay aranceles. Ajá. Y incluso, pues son exámenes de control que toda persona que trabaja en seguridad pública tiene que cumplirlo. Entre otros el antidoping. Si tú no pasas, no estás apto para poder ejercer la función física, psicológicamente, socioeconómicamente. Inclusive te hacen un examen socioeconómico, toxicológico, te revisan tu condición física, la prueba que te hacen
del polígrafo para ver si eres una persona que miente o que tienes alguna relación con la delincuencia organizada. En fin, y eso implica insumos, implica gastos. Bueno, claro. Ahí nosotros como gobierno del Estado estamos haciendo economía de que solo paguen el 50%. Yeah. Y ya luego la capacitación de por sí, pues el adiestramiento. Un policía de por sí es complicado que puedas aprender a usar un arma. Sí, claro. Entonces te tienen que adiestrar para usar el arma, te tienen que adiestrar para manejar un vehículo, te tienen que adiestrar para el uso de la fuerza, que eso es algo que la ciudadanía exige, los para evitar los protocolos de actuación, evitar la violación a los derechos humanos. Y esto es un proceso que no se aprende de un día para otro.